Hola amigos, bienvenidos a Cuentos Bilingües con la Biblioteca Pública de Longmont. Hello friends, welcome to Bilingual Storytime with the Longmont Public Library. Yo me llamo Valerie. My name is Valerie. Muchos de ustedes van a ir a la escuela en unos días. Many of you are going to go to school in a few days. Para muchos de ustedes va a ser la primera vez. For many of you, it's going to be the first time you go to school. Tengo unos cuentos divertidos para ustedes sobre eso. I have some fun stories to read to you about the first time you go to school. Pero primero, vamos a cantar nuestra canción. First, we're going to sing our song. Vamos a decir hola. We're going to say hello. ¿Listos? Repitan después de mí. Just repeat after me. Hola amigos, aquí estoy, me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, hola. Y ahora en inglés, now in English. Hello my friends, your turn. Here I am. I am very happy to be here with you. Hello, hello. Bueno, algunos de ustedes ya conocen el monstruo de colores. Many of you already know the color monster. Es un monstruo muy simpático que cambia de colores con sus emociones. He's a very special, friendly monster that changes colors every time his feelings change. Y en este cuento, el monstruo de colores va a la escuela por la primera vez. In this story, the color monster goes to school for the very first time. I wonder what that's going to be like. ¿Qué? ¿Cómo va a ser eso, no? Este cuento es escrito e ilustrado por Ana Lenas. It's written and illustrated by Ana Lenas. And there are lots of other color monster stories. Hay muchos cuentos sobre el monstruo de colores. Muchos han sido traducidos. Many of them have been translated. Este todavía no. Es un cuento nuevo. This is a brand new one and has not been translated yet. So I will translate it for you this time. ¿Listos? Are you ready? Okay. ¿Cómo va a ser su primer día? What is his first day going to be like? Maybe your first day will be something like this. Hello, monster. I have something exciting to tell you. Today is your first day at school. Hola, monstruo. Tengo algo emocionante que contarte. Hoy es el primer día del colegio. But what is this thing you call school? ¿Pero qué es eso que llamas colegio? Mira, un dragón, un murciélago. He's thinking about dragons and bats. ¿Hay dragones y murciélagos en la escuela? Are there dragons and bats in school? Yo no sé. Él no sabe. He doesn't know. We don't know. Is it a magic cloud in the sky? ¿Es una nube mágica en el cielo? Is it a scary forest of traps? ¿Es un terrorífico bosque de trampas? Algunos de ustedes saben. I know some of you know, because you've been to school. Here's your backpack. You can put everything you need in it. Aquí tienes tu mochila. Puedes meter todo lo que necesitas en ella. Aquí
está la mochila. There's his backpack. Y él está pensando, bueno, tengo que poner mis botas, mi casco, mis gafas, repelente de murciélago. ¿Dónde está? Repelente, bat repellent. Linterna, láser, por si acaso. Miren todas las cosas que va a poner él en su mochila. Look at all the things he's going to put in his backpack. ¿Y qué dice su amiga? What does his friend say? Why are you bringing all these silly things, monster? You just need your smock and a notebook. ¿Por qué traes todas estas tonterías, monstruo? Solo necesitas tu bata y un cuaderno. Solo necesita dos cosas, pero él tiene muchas. Look, this is your school. We're going to have a really good time, monster. And this is your teacher, Miss Teresa. Mira, esta es tu escuela. Nos lo vamos a pasar muy bien, monstruo. Y esta es tu profesora, la señora Teresa. Me parece que tiene un poco de miedo, monstruo. I think Color Monster is a little scared. Looks like she's having to drag him in there. And this is our classroom. Now, where have you gone? Mira, esta es tu escuela. Y esta es nuestra aula. Ahora, ¿pero a dónde has ido? Está escondido. No, he's hiding. I think he's a little scared. I think a lot of people might get scared their first day at school. Don't you think? Let me introduce you to your classmates. Deja que te presente a nuestros compañeros de clase. Esa es Nuna. This is Nuna. Lucas. Tula. La tortuga. The turtle. Tula the turtle. Max. Martin. Martin. Valentín. Leo. ¿Quién es ella? Leia. Leia. Chloe. Y Yun. Parecen todos muy contentos y simpáticos. They all look pretty happy and very friendly, don't they? A mí sí me parece. They look that way to me. We have music class in the morning. Tenemos clase de música por la mañana. Lo estás haciendo muy bien, monstruo. Do, 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 do. Solo estás un poco desafinado. You're just a little out of tune. Entonces la señora Teresa nos lee un cuento. Then Miss Teresa reads us a story. Se está leyendo un cuento. ¿Y qué está haciendo Monstruo? What is Monster doing? ¿Qué les parece? What do you think? Está comiendo el cuento. He's reading the story. Monstruo, veo que te gustan mucho los cuentos. Miss Teresa says, Color Monster, I think you really like stories. Me parece a mí también. Lo está comiendo. He's eating it. I don't think you should try that. No intenten eso cuando van a la escuela, ¿sí? Más tarde salimos al patio de recreo. El monstruo encuentra un columpio. Later we head outside to the playground. The monster finds a swing. Hey, monster, give us a turn. Oye, monstruo, danos una vuelta.
Esa es una cosa que tenemos que aprender, ¿sí? We have to learn to take turns when we go to school. That's something important to learn. Antes de comer, before lunch, we go to the bathroom and wash our hands. Antes de comer, vamos al baño y nos lavamos las manos. Splish, splash, splish, splash. Making lots of splashy sounds in the bathroom. What are you doing, monster? No, don't play with the toilet paper. ¿Qué haces, monstruo? No juegues con el papel higiénico. ¡Qué lío! What a mess. There's a lot he has to learn. Tiene que mucho que aprender el monstruo, ¿no? The morning is over and we're hungry. Thankfully, it's lunchtime. Antes de comer, se acaba la mañana y tenemos hambre. Por suerte, es hora de comer. Mira, monstruo, es tu favorito. Sopa de letras y galletas. Look, monster, it's your favorite. Alphabet soup and crackers. Yum. Ella dice, no, you mustn't play with your food. No, monstruo, no debes jugar con tu comida. With a full tummy, monster sneaks into the baby's classroom where it's nap time. Con la barriga llena, monstruo se entra en la aula de los bebés, donde es hora de la siesta. Bueno, estaban durmiendo la siesta por un momento. Well, they were sleeping for a little while. ¿Qué ruido hace el monstruo? ¡Qué ronquidas! He snores very loudly, doesn't he? I think he's waking everybody up. In the afternoon, we go to the gym for some exercises. Por la tarde, vamos a la gimnasia para hacer algo de ejercicio. ¡Ah, qué divertido! How fun! It's so much fun jumping on the monster. Es muy divertido saltar sobre el monstruo. Boing, boing. Todos muy contentos, ¿no? Y el monstruo de colores también. Color Monster's happy too, isn't he? He doesn't mind them bouncing on his tummy. We end the day by doing some painting. We've got the perfect model. The monster changes colors when his feelings change. Terminamos el día pintando un poco. Tenemos el modelo perfecto. El monstruo cambia de color cuando cambian sus sentimientos. Di algo dulce, dulce puede ser que se vuelva rosa. If you say something sweet, he might turn pink. School's over and it's time to say goodbye. La escuela ha terminado y es hora de despedirse. It has been a great day. Ha sido un gran día. Ha aprendido mucho, monstruo. He's learned a lot, I think. And he's had fun. Y se ha divertido también. School isn't so bad after all. Are we going to come again tomorrow? La escuela no es tan mala después de todo.
Vamos a ir otra vez mañana. Oh, maybe. After I get some rest. Oh, está muy cansada nuestra amiga. Tal vez, dice, después de que descanse un poco. Ha sido un día muy divertido, con muchas actividades y muchas cosas que aprender. El primer día de escuela con el monstruo de colores, the first day of school with the color monster. Y me parece que él ahora tiene muchos amigos. I think he now has a lot of friends. Yeah. Entonces vamos a cantar una canción sobre los amigos. Y es un cuento, una canción que hemos cantado antes. Vamos a empezar en inglés. It's called, se llama The More We Get Together. Lo más que nos reunimos. Y vamos a usar lengua de manos también. We're also going to use some sign language, lengua de señas, perdón. The more we get together, 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 the more we get together, the happier we'll be. Otra vez. The more we'll get together, 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 the more we get together, the happier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the happier we'll be. Bien hecho. Good. Y ahora vamos a cantarlo en español. More, más, que nos reunimos. Lo más contentos, los más felices seremos, felices, happy, the happier we'll be. Y amigos es igual, friends. Okay, let's do it. Okay. Lo más que nos reunimos, reunimos, reunimos. Lo más que nos reunimos, más felices seremos. Otra vez. Lo más que nos reunimos, reunimos, reunimos. Lo más que nos reunimos, más felices seremos. Porque tus amigos son mis amigos y mis amigos son tus amigos. Lo más que nos reunimos, más felices seremos. ¡Bien hecho! Well done. El otro cuento que tengo para ustedes. Muchos de ustedes van a tomar el autobús. A lot of you are going to go on a school bus when you go to school. Este libro es un libro bilingüe que se llama Nuestro Autobús, The Bus for Us. Escrito e ilustrado por Suzanne Bloom. Written and illustrated by Suzanne Bloom. Vamos a ver cómo es el autobús. Let's see what the school bus is like. Aquí está una niña y no sé si es su hermano o amigo. Se llama Gus. ¿Este nuestro autobús, Gus? Le pregunta. Is this the bus for us, Gus? ¿Ese es tu autobús? ¿Qué creen ustedes? No, Tess. Este es un taxi. No, Tess, this is a taxi. No es un autobús. Un autobús lleva muchas personas. A school bus takes a lot of people. A taxi doesn't take very many. Ahora viene
otro vehículo. Here comes another vehicle. ¿Es este nuestro autobús, Gus? Is this the bus for us, Gus? Es algo azul. ¿Saben ustedes? Do you know? No, Tess. Esta es una grúa. No, Tess. This is a tow truck. No, es un autobús. It's not the school bus. Y ahora han venido otros estudiantes. Here's some other students coming to wait for the bus. ¿Es este nuestro autobús, Gus? Is this the bus for us, Gus? Aquí está un perrito. There's a little dog here who, at the bus stop. No, Tess, este es un camión de bomberos. No, Tess, this is a fire truck. Fire engine. Sí. Ahora viene otro. ¿Qué creen ustedes? What do you think? ¿Es este nuestro autobús, Gus? Is this the bus for us, Gus? Ahora están jugando todos ahí una tortuga. The kids are all playing. There's a little turtle there. What do you think? Is that the bus? No, Tess. Este es un camión de helados. No, Tess. This is the ice cream truck. ¿Qué piensan? Tal vez sería aceptable comprar un helado. You think it would be okay to buy an ice cream before you get on the school bus? Probably not. ¿Es este nuestro autobús, Gus? Is this the bus for us, Gus? Este es color verde. Whatever that is, it's a green. What do you think? No, Tess. Ese es un camión de la basura. No. Tess, this is a garbage truck. I don't think you'd want to get in there, would you? Creo que a ustedes no les gustaría estar en el camión de basura. Ahora no veo nada. ¿Ustedes? ¿Tal vez esto? Could this be something? ¿Es este nuestro autobús, Gus? Is this the bus for us, Gus? No. Esta es una excavadora. This is a backhoe. Es para excavar. It digs holes. Big ones. Yeah? Una excavadora. Ahora, ¿es este nuestro autobús, Gus? Is this the bus for us, Gus? Tess, este es nuestro autobús. Vamos. Yes, Tess, this is the bus for us. Let's go. Ahora ella sabe que este es su autobús. Now she knows this is her school bus she'll be taking every day to school. And she'll be making new friends too. Pienso que ella también va a tener muchos amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y nuestro tiempo también se ha terminado. Our story time is over. Entonces, vamos a decir adiós. Let's say goodbye. Tal vez ustedes ahora pueden venir a visitarnos en la biblioteca. I hope you can come and visit us in the library. We are open now, not full time until after Labor Day. Estamos abiertos con horas
limitadas, pero después del día del trabajo vamos a regresar a nuestro horario completo. After Labor Day, we should go back to our full schedule. Entonces, les mando un abrazo, a big hug to all of you, and come and visit. And ahora vamos a decir adiós. Now let's say goodbye. Adiós, amigos. Ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós, adiós. Goodbye, my friends. It's time to go. I was very happy to be here with you. Goodbye, goodbye. Hasta la próxima. Until next time, vengan a visitarnos. Come visit us at the library. Adiós. Goodbye.